Sai. Vai. In der Weihnachtsbäckerei geht so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirsch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Du, Eva? Na, dann müssen wir es packen. Einfach schrei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. Bienvenidos! Herzlich willkommen zu diesem speziellen Video in der Weihnachtsbäckerei von Deutschlernen mit Saloa. Bueno, en este video, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama eso en alemán, Leni? Lo que vamos a hacer. Wir backen Plätzchen. ¡Yay! Also, ihr Lieben, für dieses spezielle Video haben wir eine spezielle Aufgabe für dich. Tenemos algo especial para ti. Te vamos a compartir la receta, pero en alemán. Y eso es un súper buen ejercicio. Ahora, entonces, por favor, toma una pluma y una hoja y tienes que escribir lo que te vamos a decir. O sea, escucha bien los diferentes ingredientes y escribe lo que escuchas, ¿ok? Also, Leni, was brauchen wir in unserer Weihnachtsbäckerei für unsere Weihnachtskekse? Okay, also, wir backen Butterplätzchen, deswegen brauchen wir Butter. Wie viel Butter? 250 Gramm. Oder Margarine? Margarine geht auch. 250 Gramm Butter oder Margarine. Was noch? 250 Gramm Mehl. 250 Gramm Mehl. Super. Und was noch? 125 Gramm Zucker. 125 Gramm Zucker. Okay. Was noch, Leni? Ein Ei. Ein Ei. Okay. Backpulver. Ein halbes Päckchen. Ein halbes Päckchen Backpulver. Und Vanillezucker. Auch ein halbes Päckchen. Ein halbes Päckchen Vanillezucker oder ein Vanilleextrakt. Okay, muy bien. Das sind die sechs Zutaten, Ingredientes, für die Dekoration. Was brauchen wir für die Dekoration? Für die Deko brauchen wir Schokolade. Lecker, lecker, Schokolade. Oder Puderzucker für den Zuckerguss. Oder? Und etwas zum Draufstreuen, wie Streusel oder Perle. Super, perfekt. Also, wollen wir anfangen? Fangen wir an. Muy bien. Aquí en la descripción pueden ver también todos los ingredientes y así pueden ver también si lo escribieron bien, si lo escucharon bien, ¿ok? Pero de todos modos, ahorita lo van a ver también en español, ¿no? ¿Qué es importante que tenemos que hacer antes de empezar lo que tú y yo ya hemos hecho? Ajá. Schritt Nummer 1 es den Backofen vorheizen. Den Backofen vorheizen. Calentar el horno, ¿no? Porque así cuando ya tenemos todo listo, lo podemos meter directamente al horno. ¿Wie viel Grad, Lili? 180 Grad Umluft. Celsius, ¿no? Ah, bueno, yo creo que en Latinoamérica todos tienen Celsius, ¿no? Pero no sé si tenemos a alguien que nos está viendo desde Estados Unidos. Aquí hablamos en Celsius, no en Fahrenheit, ¿ok? No, no. 180 Grad. Ok, muy bien. Auf geht's, Lady. Ok, zuerst müssen wir die Zutaten wiegen. Wiegen. Ok, hier haben wir eine Waage zum Wiegen. Ok. Pesar. Ok. Entonces, primero, anmachen. Sesión. Waage anmachen. Schüssel draufstellen. Und dann brauchen wir als erstes Mehl. Mehl. 250 Gramm Mehl.
Ok, chicos, si no tienen nada para pesar en este momento, igual lo pueden hacer, por ejemplo, con una taza. En este caso yo les recomendaría usar una taza, pues, más o menos grande, y así es importante, por ejemplo, si tienen 200 gramos de harina y también, pues 250, perdón, y también lo mismo de mantequilla o margarina, entonces ahí también usar la misma cantidad, ¿no? Al final eso es creo que lo chistoso también en la cocina, ¿no? Lo podemos hacer a nuestro gusto también, ¿no? En alemán se llama Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, ajá, es como algo como más o menos así. Pero aquí, bueno, lo hacemos muy bien. Yo veo aquí, Lini está en 251 gramos. Muy alemán. Muy alemán. Okay. Okay, 125, ¿no? Oh, ya. 125 gramos de azúcar. Entonces, 125 gramos de azúcar. Y aquí también depende, obviamente, de su azúcar, ¿no? A veces, ahora tiene que calcular. Porque no lo dejé otra vez en cero, entonces ya estaba en 251. Ya puse más, un poco más que necesario. No pasa nada. Va a ser un poquito más dulce, un poquito menos sano. Bueno, está bien. Bueno, entonces ya tenemos 125 gramos de azúcar. Uh-huh. Y ahora vamos a continuar con la margarina, ¿no? Igual 250. En nuestro caso, usamos margarina porque yo no como lácteos. O sea, igual pueden usar mantequilla, pero yo no como mantequilla, entonces por eso lo hacemos con margarina. Está bien, ¿no? El sabor está bien también. Sí. Con margarina. ¿Tú sientes una diferencia entre margarina y mantequilla en los vainas, Plätzchen? En México sí. ¿Sí? En México sí, porque el sabor es muy diferente de la mantequilla y margarina aquí, pero en Alemania no mucho. Ok. Bueno, also, 250 gram. ¿Quieres pasarme igual una? Si yo igual abro una. Gracias. Ajá. Una tiene 90 gram. Ok. Ok. Muy bien, also brauchen wir 2,5, 2,5, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Pues sí, ese siempre está un poquito difícil con eso. Ay, 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 ¿es tu primera vez en este año, Lini, haciendo galletas de Navidad? En México en general, de hecho. ¡Oh! ¿En serio? Porque yo no tengo horno. Ah, bueno, eso explica todo. Eso explica todo. Pero en Alemania siempre, cada año estoy horneando plätzchen con mi mamá. Ella hace como un chingo de plätzchen diferentes, en serio. Como en nuestro keller tenemos cajas con diferentes tipos, ¿no? En serio, como claro. 10 diferentes. Claro, es muy común, claro. Pues sí, el Keller, lo que le dije, es el sótano de una casa, ¿no? Es el sótano, muy bien. Pues sí, igual yo me acuerdo muy bien, sobre todo cuando era niña, que lo hacíamos incluso igual con amigas, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, invitábamos a amigas. Y siempre, o sea, para los niños es lo mejor. Si ustedes son papás o mamás, se los recomiendo mucho, sobre todo ahorita con, pues con esta pandemia y los niños necesitan una actividad. Es una actividad buenísima, ¿no? Para los niños. Sí. Y es incluso pueden cantar con ellos en alemán. Ok, jetzt haben wir die Margarine. Más o menos creo que es eso. Sí, está bien. Sí, yo creo que, bueno, un poquito más. Bueno, vemos después. Ok, jetzt kommt das Backpulver. Backpulver, ok. Eso es el literal, el polvo para hornear, ¿no? Y es lo que hace, pues, que se infle también. No sé si se dice así en español. Que la masa. Es como la levadura en español, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ok, muy bien. Ya dijimos como medio paquete, ¿no? Uh-huh. ¿Es medio más o menos? Más. Ok, perfecto. Porque me gusta siempre un poco más, ¿no? Más azúcar. Ahora falta solo un poquito de vainilla. Ahí no tenemos este de vainilla en polvo. Ese es un extracto que es muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta mucho la vainilla? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Listo, vainilla ya? Sí. Ok, vamos a ver. ¿Así? Creo que está bien. Ok, eso es como una cucharita más o menos. Ajá. El extracto es un poco más fuerte que el azúcar de vainilla, entonces así es, cuidado con eso. Bien,
Okay, ahora. Falta eso. Ah, ¿cómo hacemos la prueba del huevo? Porque justo lo hemos hecho antes, de hecho. Ajá. Siempre deberían como checar si el huevo aún está bien, ¿no? Entonces lo pueden poner en un vaso de agua y si sube, está mal. Si se queda abajo, está bien. Uh-huh. O sea, si se queda arriba, se echó a perder al final, ¿no? Ajá. Ok, eso siempre es lo más chistoso porque pues si cae también la cáscara, pues ya, ¿no? Pero Leni es una experta. Wir sagen das Ei aufschlagen. Schlagen como romper, ¿no? Bueno, aufschlagen como romper el huevo, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Ahora, ¿alguien se tiene que ensuciar las dos manos primero, tú o yo? Bueno, yo lo puedo hacer. Okay, es muy importante bien. Que se lavan sus manos. Sí, ¿no? Sí, sobre todo ahorita en la pandemia. Muy bien, Leni, te toca. Okay. Eso tienen que mezclar hasta que tienen una masa que ya no pega en las manos, ¿no? Ajá. O sea, tiene que fluir. Ahorita vamos a darle un masaje a estos ingredientes. Sí. Pues yo mientras voy a preparar aquí la mesa, lo que pueden hacer después, bueno, nosotros aquí tenemos moldes, ¿no? Para hacer las galletas. Igual si no tienen moldes no pasa nada porque incluso lo podrían hacer a mano y pues es más creativo, ¿no? A lo mejor menos bonito, pero más creativo definitivamente, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, lo que normalmente hacemos, mehl auf dem Tisch, en la mesa también, ¿no? Y ahí después vamos a poner todos los ingredientes, o bueno, la masa más bien. Muy bien. Mehl auf den Tisch. Y aquí, podemos ver algo de gramática incluso. ¿Por qué decimos aquí, ich streue das Mehl auf den Tisch y no auf dem o auf der Tisch? Porque aquí tenemos el acusativo, porque es una dirección, ¿no? De mi mano a la mesa, entonces es un cambio de lugar. Y siempre cuando es un cambio de lugar, usamos el accusative. Bueno, si tienen dudas sobre eso, ahí está en la membresía de Go German en el capítulo 12, creo. En la sesión 12, creo. Sí. Muy bien. Wie ist der Teig, Leni? Ist der Teig, der Teig, la masa. Der Teig muss noch ein bisschen ferment werden. Okay, es fehlt noch ein bisschen. Er klebt noch. Mm. Leni, probierst du gerne Teig? Isst du gerne Teig? Ja, ich auch. Okay, pues no pasa nada. Si por ejemplo aún está como muy, si bueno, lo pueden ver en su consistencia ahorita, ¿no? Si ven que todavía está como sticky, como todavía queda un poquito, pues nada más le pueden poner un poquito más de harina, de la mesa, por ejemplo, y listo. Igual y si no tienen, de hecho, ¿cómo llamamos eso en alemán? Nudelholz. Hay Nudelholz. Bueno, si no tienen eso, igual lo pueden hacer primero con sus manos y luego, por ejemplo, con un vaso o algo así, ¿no? Una botella. Ajá. O sea, cualquier cosa para darle fuerza, ¿ok? Jetzt rollen wir den Teig aus. Ausrollen es un verbo separable. Ausrollen. Leni, welche Form möchtest du benutzen? Ich möchte einen Kaktus. Der Weihnachtskaktus. Der Weihnachtskaktus, okay, muy bien. Bueno, hier in Mexiko es no es Weihnachtsbaum, sino Weihnachtskaktus. Okay, muy bien. Bueno, ya están las galletas en el horno y mientras vamos a preparar el chocolate, para eso ponemos el bol. Y eso ponemos en un Wasserbad, así llamamos como el agua caliente, ¿no? Con el vapor va a calentarse el chocolate.
está haciendo el chocolate y yo mientras voy a preparar el pura azúcar. Es el azúcar glass. Le voy a poner como 2 cucharadas más o menos. 2 Löffel und ein bisschen Wasser. Okay, hay que tener cuidado. Bien. Und jetzt rühren y mezclar para tener una masa. Este azúcar glass es muy importante, bueno, obviamente también da como algo más dulce a las galletas, pero sobre todo también si le queremos poner algo de decoración, pues al final tiene que pegar, ¿no? Entonces realmente lo usamos mucho más como pegamento que otra cosa. Ahí ya me falta, por ejemplo, está demasiado líquido. Tiene que ser como cremoso, eso sería lo mejor. Algo cremoso. Las galletas están listas y entonces podemos sacarlo del horno y ponerlo para decorar. Qué bien se ven, ¿no? Bueno, ya listo para decorar. Ya estamos listos. Yo voy a decorar aquí alpaca, una alpaca y una estrella. ¿Con qué empiezas tú? Yo con el vaina cactus. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo empiezo aquí. Yo tengo el chocolate. Entonces eso solamente pongo aquí arriba. Mucho chocolate. Claro que sí. Y estamos escuchando la playlist de Saloa con canciones navideñas en alemán. Igual, dejamos aquí en la descripción igual la liga. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí. Ya, mi cactus tiene mucho chocolate y también quiero un poco de streusel. Vamos a enseñar el resultado ahora. Y bueno, tenemos que probar, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es entonces el resultado. Todos tenemos manos sucias. ¿Vamos a probar? Sí. Vamos a probar. Yo quiero con chocolate. Sí, también. A ver, y todavía está caliente, es lo más rico, ¿no? Es noch heiß. Sehr lecker. Si quieren probar, pues no tienen que hacer ustedes. Sí. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si quieres ver más de cosas culturales, de Alemania, consejos sobre cómo aprender el alemán con éxito, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a este canal. Y bueno, siempre queremos ver tus comentarios, eso significa mucho para nosotros, ¿no? Lini, ¿algo más que quieres compartir tú? Pues solamente estoy curiosa si ustedes también van a probar de hornear plätzchen. Y pues sí, mándanos un imagen de sus plätzchen. Nos encantaría saber eso. Bueno, chicos, ya estamos, ya ni podemos hablar porque ya tenemos la boca llena de galletas. Muchas gracias. Nos vemos pronto con las manos de chocolate. Sí. Cheers.